A finales de la semana pasada, el ITT estaba muy preocupado por el tema tarifario. Llamó a los organismos de la provincia. La luz eléctrica en esta localidad está alcanzada para que toda la gente lo entienda, porque esto es a veces difícil de entender. Para que se den incremento de factura de la luz, el Organismo Nacional de la Energía tiene que autorizar a las jurisdicciones a hacer ese aumento. Autorizó en el mes de enero a la provincia de Buenos Aires a hacer un aumento. Ese aumento va por conducto de una resolución que es la número 22 del Organismo Provincial de la Energía. Esa resolución número 22 es la que rige las tarifas en Salto y en la mayoría de las localidades del interior. El AMBA, el área metropolitana, son de competencia federal porque la misma proveedora de luz, Edenor y Edesur, que le da la capital, le da al área metropolitana. Por eso es otra historia. Enterado de esto, nosotros en el mes de febrero empezamos a dinamizar un amparo para que se realice lo que exige la ley por dos leyes. La primera es la ley de las concesiones a las privadas en la energía y la segunda es la ley de defensa consumidor, que exige que se celebre una audiencia pública que permita que los usuarios, los colectivos, es decir, las organizaciones no gubernamentales que nuclean a consumidores, vecinos sueltos que se pueden inscribir, participen de esa audiencia y sepan anticipadamente de cuánto van a ser los incrementos. Esa audiencia pública tiene carácter vinculante lo resuelto allí. Es decir, que si se hubiera presentado esta resolución número 22 del 2016, que es la que regula el aumento de tarifa, seguramente no hubiera alcanzado estos montos, para que todo el mundo entienda. Cuando nos llama el intendente la semana pasada, dice, ¿y el amparo alcanza a Salto, no alcanza a Salto? En ese momento no alcanzaba a Salto. ¿Por qué? Porque se había salido nada más la resolución del juez Arias. Había salido nada más que para las empresas que proveen electricidad en el interior. Hete aquí que la provincia de Buenos Aires tiene 26 cooperativas que proveen luz eléctrica a las localidades. Nos presentamos con la inquietud de este intendente, de algunos legisladores, a Arias y le dijimos, hay que hacer extensivo esto a las cooperativas. El miércoles pasado, el jueves pasado, publica la resolución, eso se lo cuento y dice, vení, explícame porque no lo entiendo. Y es por eso que estamos acá, ¿no? Bueno, yo antes de que quisiera decir una cosa, porque él presentó todo, pero quien le está hablando en este momento es el diputado Andrés Quintero, diputado y referente provincial de la segunda sesión electoral, que no es la primera vez que viene a Salto. Cada vez que tenemos un problema recurrimos a él porque se preocupa por la sesión que lo hizo diputado. Por eso la explicación valía más que me habían preguntado a mí, me habían preguntado a algunos periodistas de Salto, me habían preguntado sobre este tema. Y yo no pude dar la explicación concreta de la energía eléctrica y del gas. Por eso yo le pediría que siga hablando, porque me parece que fue demasiado interesante lo de la energía. Medianamente está explicado que hay un recurso de amparo.